estás agudo y fino, tu trinal sobre el pecho me pide vino. Estamos en directo a través de Mírame Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo espero que muy, pero que muy bien y con muchas ganas de pasar con nosotros un ratito estupendo de televisión en directo. Miren, estamos en la isla de Tenerife, concretamente en la villa histórica de La Orotava. Saben que llevamos muchos días celebrando diferentes fiestas de esta villa y que también se las hemos llevado a través de nuestras cámaras, y hoy estamos en su día grande, en el día donde se va a celebrar la romería más bonita de toda Canarias, como dicen ellos. Bueno, hablando de esta romería, una romería que lleva ya muchísimos años, que generaciones y generaciones han ido compartiendo y donde además aquí vamos a poderla vivir por partida doble. ¿Por qué? Porque no estoy sola, estoy muy bien acompañada, primero pues por toda esta gente que ya ven ustedes aquí de fondo, empezando por las chicas más guapas de esta villa de La Orotava, y porque voy a estar acompañada por mi compañero Juan Ramón Tosco, que lo tengo ahí al otro lado y que nada, les voy a dar paso para que nos cuente con quién está. Tengo que dar las gracias desde aquí de verdad a La Huella Audiovisual, que son los que están haciendo posible que Mírame Canarias hoy esté en vivo y en directo desde la villa de La Orotava, así que los compañeros de La Huella Audiovisual, desde aquí un abrazo enorme, gracias por ser parte también de esta gran familia. Y lo que les estaba contando, que empieza esta romería en directo desde la villa de La Orotava, donde vamos a ver pasar y desfilar por estas calles engalanadas de una manera espectacular, porque no sé si se han fijado ustedes en los detalles que tenemos en los diferentes estandartes, en esas farolas, con esos dibujos, esos clásicos también adornados y decorados, y por supuesto toda esta gente de aquí, de La Orotava, que se ha preparado, se ha vestido y se ha engalanado para disfrutar de este bonito evento. No solo la gente de aquí, de la villa, la gente que viene también de diferentes puntos de nuestra isla de Tenerife, de Canarias, y gente que viene de fuera también, que son los que vamos a conocer, porque los tenemos sentados expectantes y con ganas de conocer nuestra cultura, nuestras raíces, nuestro acervo, por supuesto, cultural. Así que yo les invito a que se queden con nosotros. Miren, por aquí tenemos a las chicas que están guapísimas. Más tarde vamos a ver un vídeo, pero eso será más tarde, porque hemos hablado con diferentes miembros de la corporación municipal, hemos hablado con protagonistas también de la fiesta, pero como ustedes comprenderán, esto arrancó con la misa, por supuesto, homenaje a San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, a los patrones, y tras esa misa, que además fue adornada con la música de Iga, una gran agrupación musical folclórica de aquí, de esta tierra, que hizo las delicias de todos los que estaban allí presentes, a partir de ahí se hizo la tradicional subida de los santos hasta la Casa de los Balcones, donde se hicieron entrega de esas cintas y donde fueron bendecidos por parte del párroco los diferentes miembros de la corporación. Allí estuvimos nosotros también. En nada me voy a dar paso yo misma, porque para qué me voy a engañar si estuve yo allí también, porque nosotros ya llevamos rato aquí trabajando y compartiendo. Y ahora sí, es verdad que me gustaría hablar con diferentes protagonistas. Por ejemplo, las chicas que tenemos aquí, que más tarde, como les digo, vendrán, pero tenemos a la reina de la fiesta y a su dama de honor. Por cierto, no me quiero olvidar que también tenemos a nuestra reina adulta y a la romera mayor, que también están, pero al final, pero no me quiero olvidar de ellas porque son guapísimas. Estamos en directo, chicas, buenos días. Hola, buenos días. Te voy directamente a ti porque a la reina ya hablé con ella antes, ¿cómo está? Bien, la verdad, disfrutando al máximo. Disfrutando. Oye, el tiempo nos acompaña, ¿no? Sí, nublado alivia un montón el peso del traje. Bueno, la reina, ¿cómo está? Que ahora estamos en directo para toda Canarias. Pues muy bien, emocionada y con ganas de más fiestas. ¿Sí? No te cansas, ¿eh? No. Novelería al máximo. ¿Y por aquí qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, disfrutando. ¿Sí? Sí. ¿Contenta? Sí, la verdad. Oye, ¿y la familia qué dice esto de un día fiesta, otro día fiesta, otro día fiesta? Que nada, que lo disfrutemos al máximo, que nos lo merecemos. Sí. Oye, no sé si podemos irnos aquí detrás, que está la gente de Ponte Areas, que también es un clásico de aquí de la Villa de La Orotava cuando se celebra el Corpus. Ellos son los encargados de hacer esa alfombra típica delante de la parroquia matriz de la Concepción. Pues ellos siempre suelen hacer ese intercambio y son pues algo característico también escuchar en esta fiesta que la gente de Ponte Areas nos deleite con esas gaitas y con ese sonido tan particular. Yo no sé, pero vienen como a buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿cómo lo están viviendo? Lo están bien, sí. ¿Están ustedes vestidas con una indumentaria clásica de Ponte Areas? ¿Qué nos puede contar? Este es el traje de fiesta, digamos. Este es el traje de fiesta. Qué bonito esto de compartir cultura, ¿no? Sí. ¿Y por
aquí, que te... buenos días. Hola, buenos días. No, pero usted, es que están guapísimas, de verdad, me encanta. Bueno, ¿usted, ¿usted qué va, qué vestimenta? De vestido de gala gallego. Vestido de gala gallego. Sí, sí. Madre mía, esto tiene mucho trabajo, ¿eh? Porque tenemos aquí mucho bordado también. A ver por aquí qué tenemos. Vamos por aquí, compañero. Buenos días. Hola, buenos días. Estamos viendo las diferentes vestimentas que nos lucen ustedes, porque para nosotros, pues, es particular, ¿no? Poderlas. Vamos a caminar si quieren. Es particular verlas a ustedes, porque como nosotros vamos con toda la indumentaria canaria, pues poder disfrutar de otra cultura también es interesante. ¿Cómo, de qué vas tú exactamente? Pues llevo el traje tradicional de la zona de la que somos nosotros, de Pontareas, de la comarca del Condado. Ah, tú sí vas con el traje tradicional, sí, de Pontareas. Es el tradicional, original. Llevo paño original, ¿sí? Pañuelo original de la época, camisa de lino, mantel propio de la zona del condado, falda, enaguas. Yo voy totalmente... totalmente completa. Bueno, pues con la gente de Pontareas, no sé si mi compañero Chapu se va a ir con mi compañero Juan Ramón, que creo que está por ahí al otro lado. No sé si me escuchas, Juan Ramón. Es hoy la romería que le estamos llevando a todos los hogares en la pequeña pantalla. Nos encontramos en la Villa de la Orotava. Y vamos por aquí, antes que se nos escape, porque estamos entre gaitas y tambores, como suena. Y vamos a ver. Hola, muy buenos días. Buenos días. ¿Su nombre? Fernando. ¿De dónde viene? De Pontevedra. ¿De Galicia? Tareas. Pues exclusivamente para la romería de la Orotava. De la Orotava, sí, señor. ¿Cómo lo han tratado? ¿Cómo se lo han pasado? Muy bien, muy bien. Sí, señor. ¿Animarías a todo el mundo que venga a la Villa, sí, de la Orotava? No, ninguno, que esto es algo, ya que tenemos en normal. Directo, que estamos para toda Canarias. Pues mándanos un saludo aquí a toda Canarias. Pues saludo a toda Canarias y gracias por la atención que tienen con nosotros. Pues seguimos en la romería, que estamos ya empezando esta romería. Este es que, sinceramente, esta tradición histórica que lleva la Villa de la Orotava, donde vemos ya las carretas, donde van a pasar cientos y cientos de personas por esta calle hoy, con la tradición y sobre todo con las ganas e ilusión que le pone. Vamos a hablar con el ganadero. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Su nombre? José Manuel Marrero. ¿Cuántos el arrastre que llevan, que pueden cargar estas vacas? Pues la verdad que va como 20 personas. ¿Sí? Sí, pero son bueyes y son más fuertes que las vacas. ¿Cuál es el mantenimiento? ¿Qué le dan de comer? Pues lo principal que hay de comer, que está bastante caro, es paja, pienso y forraje de campo. ¿Es la primera romería que hacen o es tradición ya ustedes? ¿Otros años están aquí? No, llevo toda mi vida viniendo y sí, es la primera vez que voy en el número uno. Ajá. Pero llevo muchos años viniendo. Nada, porque por muchos años más siga siendo el número uno y abriendo la romería de la Villa de la Orotava. Muchas gracias por atender a la televisión de Canarias. Mírame, Canarias. Muchas gracias a ustedes. Venga. A ver, Pilar, ¿por dónde te encuentras ahora, Pilar? ¿Qué quieren compartir, pues, con todo el mundo, pues, esta experiencia y toda la gente que se ha sumado también, pues, en las diferentes carretas, los diferentes grupos que se van alternando? 65 carretas nada más y nada menos, que son las que vamos a tener hoy por aquí, y gente que nos acompaña muchísima. ¡Hasta luego! Oye, ¿cómo estás? Oh, bien. ¿Cómo te llamas? ¡Asier! ¡Adiós, Asier! ¡Adiós! Madre mía, qué olores a carne, ¿eh? Qué maravilla, qué olores a carne. Bueno, un montón de gente que también se está sumando. Madre mía, qué maravilla, cómo va todo el mundo tranquilito, relajado. A ver qué pasa, ¿por qué se están riendo? Que estamos gozando aquí. ¿Están gozando? Sí, pasándolo bien. Genial, hasta luego. Bueno, a ver dónde está mi compañero Chapu, que creo que lo he perdido. Lo tenía aquí detrás. Perdona, Chapu. Te lo digo porque me voy metiendo para enterarme lo que está haciendo la gente. Mira, que... ay, yo no puedo creer que haya el carro de esta manera. Faltaría más, ¿no? Todo a juego. Estamos todos bien vestidos, el carro también. Oye, ¿y el pequeño cuánto sabe que tiene? ¿No tiene ni un año? Un año, 14 meses cumple hoy. 14 meses, y ya está, no, de romería. Su primera romería, no podía faltar. Aquí ven ustedes la cantera del día de mañana. El día de mañana, el futuro, el futuro. Bueno, chicos, gracias. Bueno, disfruta. Ay, qué cosa más bonita, por favor. Bueno, poco a poco las parrandas se van usando. ¡Viva San Isidro! ¡Viva! Cuando teníamos y no viene. Ay, me cayó 10, Nicolás, no puedo más. Así está mi corazón cuando te llamo. ¡Ay!
cuando te llamo y no viene, Cuba tienen las parras, Cuba tienen pero no maduran, pero no madura, pero no madura, pero no madura. Cuba tienen las parras del cura. ¿Cómo es este de gigante? Todas las Canarias son. ¿Cómo es este de gigante? Mucha señor, ¿de dónde viene? Venimos de la Orotava, el Realejo, somos un grupo de amigos, ¿Y no tienen nombre siquiera el grupo? Es una parranda, una parranda de amigos siempre. Madre mía, vaya lujo, cómo canta. Muy bien, tenemos aquí unos fillajes muy buenos. Muchas gracias. Ay, madre mía, que me lleva por delante los bueyes, el chapu, que atropella. Yo pregunto, ¿dónde está mi compañero Juan Ramón? Está, yo creo que Juan Ramón debe... Mira, Juan Ramón, vente para aquí, que estamos en directo. Vente donde estoy yo, compañero. Acércate hasta aquí. Y mientras tanto yo voy a ir hablando aquí con la gente. Mira. Estamos viendo las imágenes de los bueyes también, de las carretas. Ya les digo que son 65 carretas nada más y nada menos. Oye, ¿qué están dando de comer? ¡Rosquete! ¡Vamos! Bueno, ya ven ustedes, claro, que van quedando poquito a poco, porque esta romería es impresionante, no sé si ven ustedes las dimensiones que tienen, ¿eh? Miren, si ven ahora, estamos aquí como un pequeño receso, un pequeño respiro el que vamos a tener, pero a mí me gustaría preguntar a la gente que está por aquí, porque miren, tenemos aquí una señora que me hizo un examen de vestimenta tradicional canaria, que yo no sé, ¿qué nota me pone usted de la explicación que yo le di sobre la vestimenta canaria? Un 10. ¿Te das cuenta? ¿De dónde vienen ustedes? De Granada. De Granada, los dos de Granada. Las dos de Granada. ¿Cuánto tiempo llevan ya de matrimonio ustedes? Cuéntenme. 45. Chacha. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? No vi otros 5 o 6 o 6. Total. Madre mía, te digo yo, ¿cómo se hace para llegar tanto tiempo? Eso digo yo qué sé. Pasarlo bien, venirse a Canarias, disfrutar de la romería. Y de las guapas muchachas como tú. Mira, me estabas diciendo que a lo mejor te venías para aquí a vivir. Yo creo que sí. Granada para Tenerife, dos casas. Gracias, ¿eh? Bueno, eso para que ustedes vean, ¿eh?, lo que tenemos por aquí. Juan Ramón, vente para acá. Ay, mi madre, que se me lleva por delante. Allí tenemos... En la televisión de Canarias. Mírame, Canarias, en directo desde la Villa de la Orotava. Tenemos por aquí estos dos chicos. Vengan para adelante. Para que la cámara los coja mucho mejor. A ver, ¿cómo lo están pasando? Muy bien, la verdad. ¿Cuántas horas llevan empezando? Desde las 11:30 de la mañana. ¿Han estado los carnavales en el grupo? No, nosotros cumplimos con la Villa de la Orotava. Sí, cumplimos mucho porque somos de aquí, son unas fiestas típicas y la verdad que no podemos perdernos algo tan típico como la fiesta. ¿Baile de mago cómo ha salido? Muy bien, estupendo, maravilloso. Así a todo el mundo a que vengan a la Villa de la Orotava, al baile de mago y a la romería. Por supuesto, y que disfruten. ¿Seguro? Por supuesto. Aprovechando que estamos en directo para la Canaria, venga, háganlo, digan ustedes que venga todo el mundo a la Orotava. Que venga todo el mundo, disfrute y vea nuestra cultura canaria también, porque al final la vivimos con mucha ilusión y disfrutamos mucho de ella. Bueno, ya será para el próximo año porque ya es tarde. Ya es tarde. bueno, pues... ¿Dónde son las 3:45? Nos encontramos en riguroso directo para toda Canarias, la televisión Mírame Canarias, llevándoles a la pequeña pantalla la romería de la Villa de la Orotava. Vamos a mi compañera Pilar, ¿dónde te encuentras?
la isla. Hombre, y yo me imagino que los amigos de la Rondea de la Florida se juntan, pero después lo que tú dices, ¿no? ¿Viste que yo vengo del sur? No me estés contando eso, ¿de dónde vienes? De Guasa. ¡Ay, mi madre! De Guasa. Mira, mira, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué novelería es esta? Es una novelería buena, de las buenas, de las buenas. Teníamos ganas de fiesta. Ese Miguel, Miguel no, Miguel. Chapu. Miguel este es Chapu. Hermano. Miguel, ¿este es Miguel? Pero vamos a ver, ¿se llama Miguel o se llama Chapu? Para mí es Miguel. Pues para mí es Chapu, yo no Miguel, sé. Miguel, tú eres Miguel, no Miguel. El hermanito de Carmelo. Ay, mi madre, que aquí nos conocemos todos. Sí, bueno. Vamos a escuchar un poquito la parranda. Vete a lavar, morena, vete a lavar. Cuatro patas tiene el gato y cuatro tiene la liebre. Y cuatro tiene la cama donde mi morena duerme. Por aquí, vamos con este grupo de hombres. Hola, ¿su nombre? Rita. ¿De dónde viene? Aquí de la Orotava. ¿Cuántos años participando? Wow, pues ya no sabemos ni cuántos. Sí. ¿Qué te enteré de llevar aquí, no? Hombre. La barra del cura, Cuba tiene, pero no madura. Pero no madura, pero no madura, pero no madura. Cuba tiene la barra del cura. Fuerte parranda, ¿no? ¿Y todavía queda noche? Todavía, estamos empezando. Venga, pues a disfrutar. Venga por aquí, vamos a ver más que nos encontramos. Muy buenas tardes. ¿Tu nombre? Cristina. ¿Qué estás bebiendo? Vino tinto. ¿Vino tinto de aquí del país? Obviamente. Venga, vamos a probarlo, venga. Vamos a probarlo, ¿eh? Está bueno, ¿eh? Está bueno. Hombre, de la verdad. ¿Con tuya propia? De uno de los del grupo. Venga, como tiene que ser. ¿Tu nombre? María. ¿Cómo lo están pasando? Venga por aquí. ¡Feliz madre! ¡Mami, estoy bien! ¡Ay, yo te quiero! María, a disfrutar de la fiesta. Yo voy a decir unas palabras. La chica. La chica. Estamos en directo para todos. Esto es en directo. La chica más guapa son las de la vida de la Orotava. ¡Sin duda! A ver. Hoy es un día. Hoy es un día. Joel Hernández Rodríguez, no dio puro. Después de tres años, ¿qué menos? Ahora se baja, se vuelve a subir, se vuelve a bajar. A ver dónde se encuentra mi compañera Pilar, mi compañera Pili, a ver dónde te encuentras. A ver qué tengo por aquí, gracias Juan Ramón. Me encanta, porque mira, aquí estamos hablando con todo el mundo. No sé si, no, yo no voy a pasar por delante de los bueyes, por muchas señas que me haga mi compañero. Oye, que están regalando. ¿Qué tienes? ¿Qué más tienes? Chochos, palomitas, rosquetes, pan con chorizo que se nos acabó. Pero mira, ¿y tú por qué tienes tanta suerte de ir en una carreta? No sé. Pues son todos muy guapas, ¿eh? Gracias. Tenían de todo, mira, fíjate, mira. Mira, vino canario aquí de Santa Úrsula. Lo mejor canario de Santa Úrsula, espérate, que aquí quieren probar. Lo mejor que hay. Madre mía, el vino canario de Santa Úrsula, mira que se te escapa el tren. Se te escapa la carreta. Ven para acá, ¿quién está por aquí? Mira qué arte la señora, ven para acá. Cuando se viste de blanco, nube de soles en la laguna bubando, en la Orotava yo miré todos los magos bailando, todos los magos bailando, todos los magos bailando, en Santa Cruz de soles. Y en la laguna, déjame que beba vino. No me digas que no beba agua de coco para los caldos.
se jodan. Déjame que beba vino. No me digas que no beba. Su nombre. Yo, Rosa. El suyo. Carmen P. ¿De aquí, de la Orotava? Sí, de la Orotava. Fuerte municipio parrandero este, vale, ¿eh? Y tanto que sí. Mi madre. Aunque okay, bueno, yo soy gomera, pero ya, sí, bueno, ya soy una más gomera, aquí. Claro. Una más aquí. Aquí todo el que viene le van a atender perfectamente. Me encanta, seguro. Sí, seguro que sí. Mira, estamos en directo para toda Canarias. Son las 3 menos 10. La televisión de Canarias. Un saludo para toda Canarias. Que se vengan para acá, como dice mi amigo Lito, de aquí de la Orotava también. Pues dicho queda. Vamos por aquí porque vamos a ver dónde se encuentra nuestra amiga Pilar. Vemos ya la cuarta carroza ya está que nos pasa por aquí. Carreta, que era carreta, ¿verdad? Carroza solo del carnaval y estos son carretas. Le pido disculpas a toda la audiencia. Vamos por aquí. Hola, maestro, muy buena. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿El nombre de la carreta? Bueno, de la Villa Arriba. ¿La Villa Arriba? Sí, de la fábrica mármol. Sí. ¿Qué estás dando de comer? Pues carne asada, sí. Huevos duros, pan con chorizo. ¿Si podemos degustar algo? Sí, claro que sí, claro que sí. La verdad que ya habían ganas de salir y a ver si todos podemos disfrutar de la fiesta. Seguro, y seguro. A la normalidad. Pues ya estamos con ustedes pronto degustando algo y voy a buscar a mi amiga Pilar y compañera, a ver dónde se encuentra. Pilar, ¿dónde te encuentras? Aquí estoy, en medio de la fiesta. Mira, buenas tardes. Hola. Buenas tardes, bien, bien. Oye, ¿de dónde vienen ustedes, que son de aquí? Sí, de la Orotava. Claro. ¿Qué tal? Digo yo que ya el cuerpo tenía ganas de fiesta. Hombre, por supuesto. Nosotros rapidísimo. 3 años ya hacía falta. Y es como la ilusión de los días previos, como digo yo. Digo, ay, irte preparando a ver qué te pones, qué no te pones. O desempolvando el traje, que también. También. Llevaba tiempo escondido. Hay que colgarlo un par de días antes para quitarle la humedad. Esa cosita que tiene. Y más este año. Y disfrutarlo. Pues chicos, pásenlo bien porque esto solo nada más que ha hecho que empezar. Lo haremos, sí. Lo mismo. Gracias. Bueno, vamos a ver esto que es que está por aquí. A ver, espérate un momento que voy a ir a preguntar. Pero, y, a ver, cuéntanos, está la televisión pues de Canarias. Hace 2 años que estamos aquí esperando a estas fiestas y nada, disfrutando ahora de nuestra villa. ¿Y tú eres de la Orotava? Claro, de toda la vida. ¿Y entonces qué le dirías tú a la gente que nos está viendo en toda Canarias y en el resto del mundo? Nada, que vengan aquí y no se pierdan estas fiestas porque son, vamos, lo mejor de lo mejor. Gracias, ¿eh? Oye, qué buen embajador hemos tenido, ¿eh? De verdad que sí. Bueno, ya van viendo ustedes, miren, desde los más pequeñitos hasta los mayores ya están metidos dentro. Lo que pasa que, claro, yo entiendo este momento. Yo entiendo este momento que ya estamos ya... Estamos cansadas ya, porque oye, pero por lo menos la cantera está viniendo, que es lo importante. Sí, eso es lo importante, enseñarlos desde chiquititos y que aprendan lo nuestro. Oye, ¿tú eres de aquí, de la Orotava? Soy de Tegueste. Pero la apuntaste a la fiesta. Sí, no me pierdo una, si puedo. No, nadie se la quiere perder. Gracias, mi amor. Venga, hasta luego. Bueno, poco a poco, mira, espérate. Esto es lo que me gusta a mí. ¡Pacachapu! A ver si nos van algo de comer. Buena, el nombre de este señor, por favor, este señor, ¿cómo se llama? Yo, Miguel. Miguel, ¿te tienen aquí encargado de esto? Sí, hace mucho calor. ¿Tú eres el que organizas aquí el percal? De la carne, sí. El de la carne, sí. Pero mira, ¿esto va por turno o te va a tocar no, a ti toda la tarde? Toda la romería y toda la tarde. Chacho, pero esto no, mi niño, porque estoy trabajando, yo te lo agradezco de verdad, ¿no? Porque ahora estoy yo aquí en antena tal, pero mira, ve, este señor si quiere. Mira, pero todo un trabajo duro. Duro, pero bueno, hay que estar. Bueno, te darán un viquito vino y eso para refrescar. Bueno, sí, a la tarde me dan algo. Ay, señor, pórtense bien con Miguel, ¿eh? Pórtense bien con Miguel. Bueno, voy a pasar. Ay, es que tengo aquí a mi compañero, ¿eh? Lo tengo aquí en la... Esto es un municipio parrandero donde los hay, ¿eh? Claro, bueno, cuando tú estás hablando estoy yo chascando. ¿Sí? Por eso me desaparezco. Ya acabo de ver un poquito de chuleta que me acaba de dar. Buenísima la gente. Me falta probar ese vino. De aquí vamos a ver si alguien nos da invitado más todavía. Vamos a organizar esto del vino porque esto no puede ser. Mira, vamos a preguntar dónde viene esta gente por aquí. Hola, muy buenas tardes. ¿De dónde son ustedes? Somos de Galicia. De Galicia, como la banda principio que habría. Sí, señor. Venían de Galicia, ajá. ¿Su nombre? Víctor. Carmen. Leopoldo. ¿La primera vez que están en Tenerife? Matilde. ¿En la fiesta es la primera, pero cuántos llevas con sueño visitando Canarias? Aquí muchos. Siete, ocho. ¿Son casi Canarias? Sí, pues sí. Tiene el bosque. ¿Qué tiene Canarias que no tenga Galicia? Pues la temperatura, el clima. No tenemos nada así. Me alegro que escuchar esas palabras y sobre todo que disfruten de la isla, ¿vale?
Sí, le llamo la sangre. Mi amiga Pilar. En todo mi cantar es como plegaria. Amor a todas horas. Y dicen que el matrimonio es un castigo que da el demonio. Amor, amor, amor. Amor a todas horas. Y dicen que el matrimonio es un castigo que da el demonio. ¿Quiénes son ustedes? Parranda de Alú. ¡Ay, mi madre! ¡Qué novelería! Sí, todos los años estamos aquí siempre. Todos los años, ustedes no fallan. Subida al santo y romería. Mire, ¿cómo cuántos son más o menos? Pues 40, 40 y algo. Y no ha fallado ni uno. No, no. Hasta luego. Vale. Bueno, ya ven, las parrandas que se van alternando con el público que también se va incorporando. Gente que viene, pero dice, oye, que me sumo aquí a la fiesta porque nos lo estamos pasando tan bien, que oye, vamos al ritmo de la música. Y luego las carretas que también se van alternando. Ya les decía que vamos a tener 65 carretas, que se dice rápido. No vamos a tener hoy romería, pero vamos, para rato, ¿eh? Síganme a ver quiénes son los que vienen en la carreta y sobre todo lo más importante, que es lo que hay de comer. A ver qué hay por aquí, miren, miren. A ver quién es el encargado, porque aquí... Ustedes se creen que no, pero aquí hay un trabajo duro, ¿eh? Fíjense. Ay, mi madre, que se me van corriendo. A ver, ¿quién es el encargado de esto? Yo mismo. ¿Usted mismo es el encargado? ¿Cómo se llama? Del brasero, Jesús. Jesús, usted es el encargado del brasero. Ya te estaba preguntando que los braseros son los que tienen el trabajo más duro. Lo más duro y el más calentito. Pero digo que también les dará un fisquito vaso, un vasito de vino de la tierra. Una cosita, por supuesto, ¿no? Vino, huevos y... Y gofio amasado. ¿Cuántos kilos de carne tienen ustedes ahí? Traímos 70 kilos de carne. ¡Ay, mi cabeza! 5 garrafones de vino, 400 panes. ¿Sí? Bueno, por ahí, no sé lo que queda ahí. Madre mía, o sea, comidos aquí dentro están, eso sí. Ahora falta que coman los de fuera también, ¿no? Mira, que ya te están reclamando por ahí. ¿El cachito ese chiquitito para la niña? Por supuesto. ¿Te das cuenta? ¿Cómo es que es esto? No damos avío, no damos. No dan avío, no dan avío. Hola, guapísima. De la agrupación Malvacía, de la parte alta de la Orotava, de Cañeño. Ah, de la agrupación Malvacía, de Cañeño. Sí. Bonito sitio Cañeño, sí, señor. ¿Y tú de dónde eres? De Cañeño también. ¿También? Sí, por supuesto. ¿Tú vas con ellos? Sí. ¿Y por qué no estás arriba en la carreta? No, porque ya tienen que disfrutar los niños, que ellos disfruten su momento. Ah, vale, o sea, que arriba los chiquillos y ahora ustedes los mayores debajo. Claro que sí. Pero tú di que estás cansada, mujer. Ay, yo voy a subir un ratito para arriba, pasa no, un poquito de carne, Jesús. También hay que disfrutar, mi padre es el que lleva lo de la carne, o sea que sí. Bueno, pues, ¿cuántos años tienes tú, por favor? Yo, 18. 18 años, fíjense ustedes qué belleza, Canaria, de Cañeño, además, un lugar fantástico. Pues gracias, mi amor, ha sido un placer, ¿vale? Y siguen sonando las parrandas, aquí no paramos, y se lo voy a pasar el testigo a mi compañero. Pues sí, hay un grupo por aquí, sigue la parranda, sigue el folclore canario, y vamos a ver lo que escuchamos y la que están liando. Que a mí me gusta sarao, que a mí me gusta sarao. ¿Cómo se llama esta parranda? Bueno, es el nombre. Asociación Malvacía. Malvacía de aquí de la Orotava, ¿no? Somos un grupito ahí, La Perdoma y varios sitios. Qué bueno, ¿cómo lo están pasando? Bueno, después de tanto tiempo sin romería, claro, imagínate. La verdad esto, que es un municipio todo, muy parrandero, ¿eh? Muy parrandero. A disfrutarlo, así es. Muchas gracias. Venga. Dame un poquito, dame un poquito, dame un poquito. Dios me dan. ¿Cómo está el vino? Estupendo, estupendo. Sí. Todo. ¿De aquí de la zona? Sanata de la Guancha. Sí, sí. Pues nada. ¿De qué de constancia? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Estamos en directo para toda Canarias en Mírame Canarias. Bien. ¿Cómo lo estás llevando la carroza? ¿Qué número es? Carreta número 10.
Por fin otra vez romería después de dos años. Y un placer volver a la Villa de la Orotava. Ha estado a tope la romería, lo que queda por bajar, ¿no? Sí, sí, bueno, está la carreta 10 ahí, una 65, pues vamos, no vamos ni por la cuarta parte. ¿Y cómo lo has pasado? Muy bien. Sí. Muy bien, a los que nos gusta esto, nos identificamos con nuestras tradiciones, que es un homenaje a nuestros antepasados, a estos animales que ayudaron a levantar esta tierra, pues muy bien. Hacía falta que llegara esta fiesta, la gente ya deseando las parrandas folclóricas y sobre todo tradición canaria. Sí, igual que los carnavales, que a lo mejor no tiene esa tradición ancestral, pero es algo nuestro también, o sea, que es verdad que no es la época, pero han estado llenos, o sea, no siendo la época, te puedo decir que es el mejor carnaval del mundo. Son nuestros, es nuestra fiesta, la defendemos nosotros, no va a venir nadie a hacerlo. Muchísimas gracias por atender los micrófonos y estamos en directo, que decíamos, para toda Canarias, Mírame Televisión. Muchas gracias a ustedes. Vamos por aquí, porque vamos a entrevistar a esta señora. Muy buenos días. Bueno, buenas tardes, la hora que ya son las 3 de la tarde. Y bueno, el pan con chorizo. Sí, el pan con chorizo está comiendo usted. ¿Está rico? Sí, está rico. ¿Se lo dieron la carroza o lo trajo de casa? No, me lo dio la carreta. ¿Qué más ha comido? A ver. No, estoy esperando a ver si me dan un huevo duro. ¿Y estas mascotas? Son suyas, ¿sí? A ver los nombres, a ver. Sí, Perla y Runa. ¿Perla? ¿Qué pasó? Perla y Runa. ¿Y qué tipo tiene? 4 añitos. ¿Sí? Sí. ¿Se lo pasan tan bien como ustedes? Sí, muy bien. Todos los años venimos a esto, a la fiesta. Una pena que no haya sido los años anteriores, pero bueno, también. Pero ya es una realidad, ya estamos. Otra vez dando el folclore, dando la parranda canaria. Exacto, eso es lo bueno, a recuperar todo el tiempo perdido. Vamos por aquí, vámonos a ver la carroza, lo que tienen de comer por aquí. Porque estamos en directo para toda Canarias en Mírame Canarias. Muy buenas tardes. ¿Su nombre? Raquel. Raquel. ¿Qué? Oye, pero qué rico gol es tu nombre. Adrián. ¿Por qué parranda llevan aquí detrás? Esto, ¿no? Es lo mejor. Los mejores amigos, la mejor carreta, no hace falta más. ¿Por qué lo mejor? Porque somos nosotros, los de siempre, los que no fallamos. Ni carnavales ni nada. Todo aquí. ¿Cómo se llama la carreta? La carreta de Fabio. Sí, lo de siempre. No me daba lo de... Claro, la carreta de siempre. A disfrutar de la romería. Muchas gracias, que lo pase muy bien. Venga, hasta luego. Es cerca Canaria y palmera. Esa es mi madre. Porque se le nota que tiene el alma joven, buena. ¿Qué calor hace? Con mucho calor. No me puedes tener calor. Tenemos un tiempo que nos acompaña. Eso es verdad. Imagínate que estuviera el sol cayéndonos. Tienes razón. ¿Con quién viniste? Es verdad, pues con la parranda de la Perdoma. Ah, no me digas. Y una parranda familiar. Pero mira, vente para acá que te vean en casa, muchacha. Una parranda de la familia. Una parranda de la familia, sí. Y con la carreta. Y con la... ¡Ah, qué bueno! O sea que ya ustedes tienen ya todo servido. Pues siempre, todos los años. Dios, mi niña. Hasta luego. Pues vamos a escuchar la parranda entonces. ¿Cómo se llama la parranda? Familiar. Familiar. Vale, pues ya está. Hola, hola, Jero. Parió mi voz alegría. No se levanta todo aquel que tiene la leche. 7, 9, 5, 1. Que venga a mí. Thank you.
para mañana, a ese lo mato. ¿A quién? ¿Qué? A mi amigo Miguel lo mato. No me digas. Sí, señor. ¿Por qué lo va a matar? Como me falte la chispa, a ver quién va a traer la corriente. ¡Ay, mi madre, esa chispa! Ay, mucha felicidad a mi nieta, que es la reina de la fiesta de la rodada. ¡Hombre! Espérate un momento. ¿Tu nieta tú eres, entonces? No, de nombre, porque lo dijiste el otro día. Ah, que hablaba por teléfono contigo, que estaba con mi madre. Empezamos aquí. Oye, felicidades. Muchas gracias. Orgullo para una abuela. Hombre, ¿no? El amor que tengo. Dios, pero qué suerte, en exclusiva. ¿Quién? Mírame, sí, señor. Canarias. ¿Y quién, sí, quién señor. Iba a decir? Bueno, la familia está pletórica. No lo esperábamos, pero ahí está. Bueno, pues ahí está, mira. Dando todo por el todo. Ay, qué por buena. La Villa de la Rodaba. Ella dice que fiesta. Está contentísima. Sí, señor. Ya la verás en la tele, que lo ha dicho yo. Vamos a ver. Cuidado, bueno, muchas gracias. Y mucha felicidad por esta fiesta. Venga, para todos, que lo disfruten. Chao, chao. Mira aquí la distribución. A ver, cuéntenos el producto, de dónde viene. No me va a decir, pues no me diga que no me va a decir de dónde viene. ¿De dónde viene el vino? De la Orotava. Ah, y no me quiere decir nada. No lo quiere decir, es que es un malcriado. Él va distribuyendo y no me dice nada. Vamos para atrás, a ver. Madre mía santísima. Hola, guapísima. Pero qué guapa está vestida. ¿Quién te ayudó? Mi mamá. ¿Tu mamá te ayudó? Pero están todos guapísimos. Hola, ¿ustedes saben la vestimenta que llevan? ¿Tú te la sabes? No. Pues están todos muy guapos, que lo sé. Sí. A ver. Lanzarote. Muy bien, sí, señora. ¿Así cómo es? Y yo. A ver. En Canarias. ¡Ah! ¿Y por aquí? Tenerife, yo nací de Tenerife. Ah, ella nació en Tenerife, aunque va de La Palma, ¿eh? Me están chivando por lo lejos que van de La Palma. ¡Uy, qué guapo! ¿Y tú de qué vas? De Tenerife. Sí, señor. ¿Y cómo te llamas? Diego. ¿Y no le mandas un saludo, Diego, a los amiguitos que te están viendo por la tele? Vale, hola. Hola, amiguitos. Mira qué chicas más guapas. Esto es una maravilla. Mira. Dice, no, yo no salgo en la tele. Mira, y por aquí ya vienen los grupos, las parrandas, los cuerpos de baile. Todo el mundo organizado. Vamos a escuchar la parranda hasta que está por aquí. ¡Hasta luego! Yo voy saludando, mija, porque... A ver qué cantan por aquí. De una quina a la otra, de techo al suelo. De una quina a la otra, de techo al suelo. Aquí dentro no cabe lo que te quiero. Lo que te quiero, niña, lo que te quiero. De una quina a la otra, de techo al suelo. ¿Qué grupo son ustedes? El grupo Oroval. Ah, Oroval, de toda la vida. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes ya? Más de 25 años. Y se dice rápido, ¿eh? Más de 25 años, Oroval, de aquí, de la Orotava, por supuesto. Bueno, ya ven ustedes, carreta tras carreta, y la gente que se sigue remolinando, la gente de los alrededores, que por supuesto quieren también, pues, consumir. ¡Hola! 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 ¿Cómo está? A ver, díganme los nombres. Julia. Celia. Andrea. ¿Y qué están comiendo? Pues pan con chorizo. ¿Pero y por qué yo no tengo pan con chorizo? A ver, no lo pediste. Ay, claro que no lo he pedido. Esto es un clásico. Mira, ya me están dando el pan con chorizo. Toma, pan con chorizo. Mira, Chapu, para ti. Hay que coger aire, mijo, ¿eh? Hay que coger aire. Lo hago de vacilón. Ah, vale. Digo, mi madre, digo, pobre, digo, ya está aquí, que no tiene resuello. Miren qué mujeres más guapas. Qué mujeres más guapas. Buenos días. Hola, ¿vienes con la carreta? Sí. ¿Y qué son? ¿La familia, amigos? Familia, amigos, un popurrí de todo. Mi madre, ¿ya llevan días preparando esto? Sí. Llevamos como un mes preparando todo. Y con ganas. Y con ganas. Es que ya era hora, ya. Darlo todo por el pueblo. ¿De dónde vienen ustedes? De aquí, de la Orotava. De la Orotava. Sí. ¿Son un montón? Sí, somos como unos 60. ¿Cómo se ponen ustedes de acuerdo? Hemos creado un grupo de WhatsApp y entre todos hemos colaborado y para participar.
te das cuenta, amiga mía, las tecnologías qué buenas son también, cómo se pueden mezclar con la tradición? Exactamente. ¿Aquí a quién tenemos? Aquí tenemos a tío Luis, que es este aquí de parrillero. Repartiendo carne para toda la Orotava. ¿Y esto todos los años o este año? No, este año dediquemos a repartir. Partir, pero digo que te toca a ti la parrilla todos los años. Muchachos, fuerte mortificación esta tarde. Es que no hay otro. Oye, pero ya llega un momento que tiene uno que vacilar un poquito y que se encargue. Hay que ir cambiando, ya el próximo año cambiamos. ¿Tú crees que la juventud se animará a la parrilla? Sí, se anima, lo que pasa es que se despistan enseguida. ¡Ay, ya estoy cansada! ¡Viva San Isidro! ¡Viva! ¡Viva María de la Cabeza! ¡Viva! ¡Gracias! Y seguimos en la Orotava, en esta romería tan parrandera. Y donde hay una parranda, como yo soy muy parrandero, vamos a ver qué nos están cantando ellos. Y tan camello quisiera verte, con una bella devoción, y un buen majito mi voz, con una bella devoción, y un buen mojito picón. Quitan las penas del alma y alegran el corazón. Y alegran el corazón. Y un buen mojito picón. Y tú que sabes morar, y tú que sabes de todo. Enséñame a enamorar, enséñame a enamorar. Y tú que sabes coser, y tú que sabes bordar. No se incline, señorita, cuando esté rezando en misa. No se incline, señorita, y cuando esté rezando en misa. Porque yo rezo de pie y no es traidor el que avisa. Y no es traidor el que avisa cuando esté rezando misa. Maranduca, manduca, golpe a la lapa, la que le echó el ojo no se me escapa. No se me escapa ni siquiera, no se me escapa. Maranduca, landunga, manta la japa. Fuerte parranda, ¿no? La verdad que sí. Es que esto es un municipio de mucha parranda, de muchos folclores. Precioso. ¿Ya cómo lo han pasado? ¿Vienen desde arriba ya? Sí, venimos desde arriba. Primero fuimos a la misa, como es tradicional. Salimos de la misa, llegamos a la carreta, comimos algo y ahora hasta que el cuerpo aguante. Pues te paso con mi compañera Pilar. Porque yo ve que qué tal, ¿cómo está? Hola, ya nos conocemos. Mira, escúchame, vente por aquí que quiero hablar contigo una cosa. Enhorabuena. ¿Por qué? Hombre, porque he estado yo vanagloriando todos estos adornos y estos pues sí. Que tenemos aquí colgados y esto es una maravilla. Bueno, por esta calle no hay mucho mío, pero si vas por otra, hombre, pues sí. Pero... nosotros porque estamos ubicados aquí, pero como me he recorrido la Orotava entera y he estado viendo, le digo, pero Dios mío, el trabajo que lleva es. Es impresionante, es precioso. O sea, tienes que verlo aquí en vivo y en persona. Hombre, es que los colores trabajo, todo y el trabajo y sí. la artesanía. Son que muchas, muchas horas, muchas pero mira, horas. Esto que lo hiciste, ¿tú con quién más? Porque sola tú no ves yo. No, pues en este caso no hice esto que ves por aquí, sí. Esto más bien dedicado a las alfombras. Yo lo que hice en su momento fueron las rosetas grandes que ves por ahí. Y luego siempre respetando la manera tradicional de hacerlo en toda Canarias. Y luego también, eso fue en el 2018 y en el 2019, antes de la pandemia, pues hice lo que te ves por ahí, que son unos arcos que llevan los bordados y que llevan los calados de la blusa. Madre mía, que esta señora es un tesoro, ¿eh? De las pocas artesanas que tenemos ya en Canarias. Bueno, hay muchas. Hay muchas, pero las poquitas que encontramos por aquí, hay que cogerlas y absorberlas y decir, ven para acá que quiero hablar contigo. Tengo que reconocer que sí, que me preocupa mucho lo nuestro, nuestras tradiciones, que no se pierdan. Y eso es lo que me voy inculcando todo el tiempo. Por eso mismo desde aquí te damos las gracias, desde Mírame Canarias, que nos encanta estar en todas las fiestas, en todas las tradiciones, en aquello que nos identifica, sobre todo a personas como tú que conservan esa tradición y que espero que se herede también. ¿Tú crees que ya hay generaciones? Yo espero que sí, yo espero que 15 años, que por lo menos yo en mi caso, aparte de toda una vida, como yo digo, 15 años que he estado ahí, venga y venga y venga,
algo va a quedar seguro. Hombre, por supuesto, eso clarísimo. Pues muchísimas eso. Gracias. Muchas gracias a ustedes y enhorabuena. Felices fiestas. Igualmente, chao. Bueno, ya ven ustedes, protagonistas que son una auténtica maravilla, porque además vienen camufladas con la gente, no ni los identificas y de repente dices tú, pero bueno, si ella es una de las grandes artesanas que nos ha dado esta Villa de la Orotava al mundo. Están viendo ustedes imágenes de la gente, lo bien que se lo pasa, cómo van cantando, aunque no haya casi ni instrumentos tampoco, sino que se están sumando aquí a la fiesta. Y espérense, a ver a quién tenemos por aquí, una parrandita de estas de familia. ¡Viva San Isidro! A disfrutar, que llevamos 2 años sin romería. ¡San Isidro! ¡Viva! ¡Viva Santa María de las Cabezas! ¡Viva Canarias Libre Independiente! ¡Viva! ¡Ay, cabeza! ¿Cómo estamos ya? Ay, 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 te digo yo que esto de verdad, esto hay que venir aquí vivirlo, de verdad, vivirlo, pero para sentir lo que la gente piensa, porque después lo largan todo, ellos no tienen problemas ninguno de que tengamos, estemos en directo o no estemos en directo. A ver, aquí tenemos una carreta y aquí tengo a mi compañero, que va a hablar con él. Bueno, vamos a ver cuál es el responsable, creo que es el señor que está por aquí al fondo, vamos a ver. Sí. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor. ¿Cuál es el nombre de la carreta? Pues me jodiste. La Cruz de la Cebolla. ¿Cómo? Cruz de la Cebolla. Cruz de la Cebolla. ¿Y el número 43? El número 16. Pero la matrícula es el número 43. Vale. ¿Y cómo lo están pasando? Estupendo, estupendo, estupendo. Y con ganitas ya de que hubiera un tenderete ya. Bueno, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Esto que es un freno a mano? Esto es freno a mano que están atando la yunta. Ajá. Y siempre tiene que ir uno de la carreta previsto con el yuntero para frenar, aflojar, según vaya la carreta. ¿Y qué están dando de comida aquí detrás? De todo, plátanos, sí. Papas, huevos, carne, pan con chorizo, de todo. Un menú que ni Mercadona, ¿eh? Y guardando la sandía para abajo. ¿Sí? ¡Oh, la sandía! Pues vamos por aquí a ver cómo está esta sandía, a ver si nos dan por aquí, a ver qué están asando. Hola, chicos, estamos en directo para todo Canarias, Mileme Televisión. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ¿qué por aquí, a ver. Mira, esa es las relaciones públicas. Sí, venga, pues venga, venga. A ver, sí. Sandía, bocadillos, gofio, chuletas. Chuletas, gofio. Tu compañero, que este menú ni el Mercadona lo tenía. Bocadillos, chorizo, se vende de todo. Venga, a felicidades y sobre todo a seguir pasando la vida, ¿vale? Muchas gracias. Venga, vamos por aquí porque tenemos una parranda. Vamos a ver, el señor está por aquí. Si me la diera su madre. Si me la diera su madre, si me la diera su madre, ay, qué noche tan oscura, ay, qué oscuridad tan grande. André, repásame el motor, que se me sale el agua por el carburador. André, repásalo otra vez, que se me sale el agua y no sé por dónde. Qué noche tan oscura, ay, qué oscuridad tan grande, ay, qué niña más bonita. Si me la diera su madre, si me la diera su madre, si me la diera su madre, ay, qué noche tan oscura, ay, qué oscuridad tan grande. Vamos, porque por aquí se encuentra mi compañera Pilar, que se acerca una carroza. Vamos a hacer la cosa muy improvisada, a ver qué va a pedir ella. A ver, vamos a ver. Amiga mía, compañera. ¿Qué pasó? Mira, a ver qué te dan de comida. Estaba diciendo, mira, el hombre estaba pidiendo un vaso de vino, espérate que voy a ir para acá. Pero usted no pidió vino. ¿Eh? Usted no pidió vino. Sí, pero como no tiene. Pues le han dado una cerveza. Vale. Bueno, gracias. Pero lo importante es que le hayan dado. ¿De dónde es usted? De Tarragona. ¡Ah, de Tarragona! Bienvenidos a Tenerife, que están de vacaciones. Sí. Menos mal que no es de Girona, porque... ¿Por qué? Hombre, porque mire, le voy a contar o se lo explico en otro momento mejor, ¿vale? Para no para no entrar aquí en conflictos, que nos duele como el estómago. Mira, no soy mucho de fútbol, pero lo siento. No se preocupe, no tiene usted que pedir perdón. Mire que están aquí de vacaciones. Sí. Unos días, ¿cómo es esto? ¿Qué viene con el inserso? No creo yo. ¿Qué dice? Pues ustedes son unos pibitos. Sí, pues ya llevamos aquí varios años viendo esto. Ya notaba yo ese acento canario que
se estaba notando, sí. ya ellos saben ya lo que hay aquí. Ocho veces hemos estado. Sí. Ven para acá, Chapuco, vamos a alegar un pico. ¿Cómo estás, mi niña? ¿Qué tal? Estupendo, de maravilla. Pero mira, ¿cuántas veces te has venido tú aquí para Canarias? Nueve veces. ¿Nueve veces? ¿Sí? En 20 años, 9 veces. Madre mía, pero porque le gusta Canarias. Y el año que viene vuelvo. No me digas. ¿Seguro? ¿Por qué no se compra usted aquí una residencia? ¿Vale? Yo me lo estoy planteando. Pues debería, ¿eh? Porque yo los veo a ustedes que están aquí muy cómodos, ya saben cómo funciona esto. Ustedes van allí, piden vino, arandano, nos cortan para la playa, un paseíto, qué maravilla. Gracias. Estoy encantada con todos los canarios. Bueno, y nosotros encantados con que ustedes vengan a disfrutar de nuestra fiesta. Gracias. Sigan disfrutando. ¿Cuántos años llevaban de casados, me dijo? 21, 22. ¿De casados? No, 23. Ah, pues nada, por 23 más, ¿vale? ¡Hasta luego! Mira, ella se está poniendo guapa y la acabo de trancar. Es que hay que retocarse, ¿no? Claro. Bueno, ¿ustedes son de aquí de la Orotava? Yo sí, él no. ¿De dónde eres tú? De Ico, pero hay que sumarse a la fiesta, ¿no? Claro. Hablando de fiesta, vamos a escuchar aquí la parranda, ¿vale? Ay, no se baja en tu bajar para ver si me quería. Ya veo que no me quiere, dame la paja que es mía. Ay, 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 ay. Aunque tu padre me deje el barranco y la ladera, yo no me caso contigo porque tienes cagalera. Ay, 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 ay. Aunque tu padre me deje la carreta y la tartana, yo no me caso contigo porque no me da la gana. Ay, 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 ay. Es que no me quieres porque no tengo patilla. Quiéreme por la batata que me llega a la rodilla. Ay, 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 ay. Hasta luego. Ay, 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 ay. Mira qué cosita más bonita, por Dios. Hola, preciosa. Les presento a la nueva futura reportera de las parrandas de la Villa de la Orotava de Mírame Canarias. ¿Cómo se llama? Emma. Emma. Ay, Emma, qué guapa eres, ¿eh? Qué guapa. ¿Qué son las hermanas? Yo soy la hermana. Ella es hermana y yo soy la prima. O sea, que vinieron en familia. Sí, sí, sí. Somos... ¿Las empaquetaste a todas? ¿Cómo es? Sí. Gracias. Conservando las tradiciones, sí, señores, de pequeñita. Chicas, a pasarlo bien, ¿vale? Bueno, mira, un grupo típico de aquí de la Orotava es este que estamos viendo en pantalla. Fíjense ustedes, vamos a ir a escuchar la parranda para que ustedes los vean a través de la tele cómo bailan, ¿eh? Voy a ir para allá, ¿vas tú, Toco? Claro, vamos a ver. Porque hay... El grupo Támbara. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mal como suena. Vamos a meternos en otra carroza. Vamos por aquí atrás a ver lo que ellos están dando. Muy buenas tardes, caballero. Estamos en directo para todo Canarias en Mírame Televisión, en riguroso directo cuando son las 3:30. A ver qué están dando por aquí.
¿Qué pasó? ¿Qué te cuento? Oh, pero así estamos todos. ¿Cómo se llama la carroza? A ver. La carreta no tiene nombre. Es la número 19. No, carreta, me equivoqué. No pasa nada, no pasa nada. No tiene nombre, creo, ¿no? Se mezcló todo este año. ¿Qué están dando de comer a la gente? Chuleta y ahora unos pinchitos. ¿Chuleta dónde son? ¿De aquí, de la zona? Sí, son. ¿De Cochino Negro? De Sausal. ¿Y no le han puesto número a la carreta? Creo que no, tío. Yo estoy invitado, igual tiene nombre. A ver, el responsable aquí de la carreta. A ver, el responsable de la carreta. Luis, ¿dónde está Luis? Nada. No. Luis, ¿cuál es el número de la carreta? Nombre de la carreta. Somos el número 19. Ya está, número 19. Tenemos el número 19. Nombre. No tenemos nombre. Tenemos el 19. El 19, la carreta 19. Acompáñeme por aquí porque está ahí una parranda que no quiero dejarla pasar. Una parranda de folclore auténtica aquí de la Villa de la Rotava. Vamos a ver, chicos, vamos a ver. ¡Vamos! Y aquí te encontré en la calle. La calle para abajo, va una gallina. Con el huevo en el culo, la muy cochina. La muy cochina, niña. La muy cochina, por la calle para abajo, una gallina. Dos cosas tiene mi tierra. Ay, 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 que no las tiene ninguna. Dos cosas tiene mi tierra. Que no las tiene ninguna. La Virgen de Candelaria. Y el Cristo de la Laguna. Y el Cristo de la Laguna. Que no las tiene ninguna. Desde luego que se juntan las parranditas y hacen unas fiestas maravillosas en un momentito. Y cada núcleo que ustedes están viendo es una fiesta y esto es lo que pasa en las romerías. Bueno, seguimos recibiendo carretas, todas esas carretas que yo les estaba contando. 65 carretas nada más y nada menos que vamos a tener hoy, que van a ir desfilando por este recorrido el que se ha organizado para esta romería. Cuidado, cariño, que te lleva por delante. Es que nos llevan por delante. Espera. Hay momentos, como ustedes ven, que la cosita va más tranquilita, más relajada, y momentos en los que la cosa coge arranque y desde luego no paramos, ¿eh? Bueno, siguen desfilando la gente, también ya ven ustedes los amigos conocidos que se van juntando, ¿ves? Que van saludando a la cámara, mira, buenos días a todos. Ellos están felices porque estamos empezando y están frescos. Espérate tú, que todavía queda romería por delante, ¿eh? Se van juntando, habrán quedado, me imagino, como yo les digo, y dicen, oye, vamos a celebrar, pero no solo vienen los mayores, que vienen los niños también, que ya los ven ustedes, que los traemos a tener carrito. ¡Buenos días! Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, ¿que te traes al niño y todo? El niño se me duerme, ahorita en el calvario se me despierta ya. Bueno, pero es que el pobre sí, hay que dejarlo descansar. Claro, todavía nos queda el día. Sí. ¿De dónde eres? Yo soy de aquí de la Rotava. Ah, de aquí de la Rotava, ¿que viniste con la mía, con la familia? Con toda la familia vine aquí. ¿Qué te vi? ¿Toda la familia está por aquí? Sí, está toda la familia completa aquí. Pues nada, encantada, ¿eh? Disfrutar. Igualmente, pásalo muy bien también en la fiesta de la Rotava. Hola, Miguel. Ay, pensé que me traía un mojito. Ay, ¿qué pensabas? ¿Que te traía algo? Yo decía, yo no quiero beber más. Oye, ¿quiénes son ustedes? Nosotros somos gente
que antiguamente, allá por 1985, empezamos a salir a la romería con tambores y chácaras. Y actualmente, pues, acompañamos a cualquier tipo de gente que le guste este tipo de música y les alegramos la romería, sencillamente. Una auténtica maravilla escuchar. Sí, porque hemos recuperado el folclore de la calle y lo hemos, vamos a ver, de alguna manera lo hemos neutralizado en una pauta para que suene bien, para que no se deforme y para que se mantenga. Así que suena bien y le doy la enhorabuena por conservar nuestras tradiciones, ¿eh? De hecho, tengo un acordeón para hacer el Tajarate del Amparo y el baile sentado y muchas más cosas. De investigar y de ir recogiendo y que no se... Aquí tenemos a nuestro amigo Miguel a la cámara, un profesional con la copa un pino. Es súper interesante. Pues sí, lo explico de verdad que lo que dijo. El folclore tradicional canario no se puede perder. Exacto. Estamos reivindicando de que el folclore de tambor, el baile de cintas, el tajaraste, que antiguamente fue folclore, en una época en la que, a ver, no existían cornetas ni tambores. Los militares vinieron aquí a conquistarnos, pero esto era el folclore canario. Y esto es como la esencia. Auténtico, auténtico, pero auténtico. Pues fíjense ustedes lo que tenemos, la autenticidad aquí hecha realidad. Exactamente, venga, disfruten del folclore canario, auténtico. Arriba el folclore canario más auténtico que hay en Canarias. Los tambores nos llevan al corazón, al alma. Lo sentimos, llevan el toque del corazón. ¡Pum, pum! Esto es lo que hay que sentir, canario. ¡Vamos! Señor, ahí lo vamos sintiendo. ¡Hasta luego! ¡Qué maravilla cómo se entiende! ¡Uy! Espérate un momento. ¿Por dónde viene? Viene alguien con el que vamos a hablar en unos minutos. Yo pensé que ya teníamos a esa persona, pero bueno, lo vamos a dejar aquí pendiente. Me alegro mucho, además, de que podamos... Me alegro mucho de que podamos hablar con él, porque lo teníamos pendiente desde el principio, pero estoy contentísima porque está por aquí, así que nada, vamos a hablar con él. Cuéntame, mi querido compañero, fíjense, la carreta esperando, la gente sentada, ¡su mi madre! ¿Pero qué seriedad es esta? No, yo tengo un vasito de vino. ¡Ah! Ya decía que yo... No, claro. No, claro, hay que... ¿Estás pidiéndose un vasito de vino? Pues no ha comido nada. Sí, también he comido huevos, papas, pan con chorizo. ¿Y es usted la que se levanta o está mandando usted? No, yo me levanto, también me lo trae mi hija, pero yo también me levanto. ¿Dónde está su hija? Por ahí, a buscarme algo. Ah, no me diga que mando así. No, ahora fue ella, pero yo me levanto cuando... Vale. Claro. Y por aquí, es conocido de usted, un señor que está aquí sentado. Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios, bien. ¿Ustedes de dónde son? De La Laguna. Ah, no me diga, ¿y de La Laguna se vinieron para La Laguna? Claro. Yo de La Laguna, pero... Yo soy de aquí, pero yo vivo en La Laguna. Ah, vale, residenciado en La Laguna. Sí, señor, sí. Pero se viene uno para La Rota, va para verlo suyo. Hombre, normal, las raíces no se pierden nunca. Exacto, esto no se puede perder. Bueno, señores, sigan ustedes disfrutando. Esto es en directo, señora. Está saliendo usted para toda Canarias en directo con el vaso vino. En riguroso directo, como se decía. Buenas, señoras, qué guapas están. Hola, gracias. Qué cara de alegría me traen las dos. ¿Qué tal? Bueno, muy bien. ¿Sí? Aquí, pasando un ratito. A ver, llevan desde muy temprano, lo han visto todo. ¿Estuvieron en la misa o no han estado en la misa y se incorporan? Sí, he estado en la misa. Llena la red y me seguí y me senté aquí. ¿Tú sabes que la misa estaba reventada? Sí, yo me lo sé y él. Dos, allá en la red y yo después a la tarde. Ah, vale. La subida al santo. ¿Y usted? ¿Vio la misa, no? No fui a la misa. ¿Usted vino para acá, se sentó? Sí. Y pregunto, ¿y ustedes no han comido ya? Sí, es lo que no... Que yo no hay pan con chorizo. Que no hay pan con chorizo, pero sí. Pero ¿cómo me va a decir que no hay pan con chorizo si tenía hasta yo un cacho? Antes vi un pan de este tamaño, pero mira, sí. Y eso era pan con chorizo repartido. Eso porque usted no se ha levantado. Será por eso también, ¿no? Coja usted el teléfono que seguro están llamando. Sí, gracias. Sí, buenos días. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y ustedes de dónde son? De Málaga. ¡No me diga! ¡Qué alegría! Y eso, y que hace una malagueña en la romería aquí de pues, para lo bueno, todo el mundo sabe dónde hay que ir. Entonces, no hemos venido. ¡Qué buena frase! Claro.
5 días de carnaval y de romería. O sea, ustedes están. Espérate, han vivido la noche de San Juan. Sí. El entierro de la sardina que fue el otro día en Santa Cruz. El Corpus de la Orotava, ¿lo vieron? Sí, de las alfombras. Sí. Y ahora la romería. Todo. No, y mañana ya nos van. Y mañana ya se van, pero. Yo creo que deberían de quedarse a vivir aquí. Me encantaría, porque esto es maravilloso. Yo sé que Málaga es precioso, de verdad, porque yo he estado allí, para que lo sepan, yo he estado allí. Pero de verdad que venir aquí, esto todo el día es una maravilla, es una alegría. Tenéis mucha suerte, mucha suerte. Usted sabe lo que es el lunes ir a trabajar. Uno va como una rosa de fogado. A ver, que nos van a sacar una foto. Espérate, Chapo, un momento. Venga, que la foto que vea. Que son famosas y las entrevistaron. Efectivamente. Bueno, a seguir disfrutando, ¿eh? A ver qué tenemos por ahí, porque yo tengo pendiente una entrevista, de verdad, y estoy a dos cosas a la vez. Yo no puedo estar a dos cosas a la vez, a una y a otra. Espérate un momento, a ver a quién tengo yo por aquí. Sígueme, Chapu. Mira, 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 mira cómo se toma aquí. Ven para acá. Y es la victoria de una novia. Y vamos de romería. Gente de novelera, está espontánea, porque mira, fíjense ustedes que los chicos se quedaron para adelante y la señora está para allá, o sea, la gente se suma aquí a todo, absolutamente. Bueno, siguen llegando las carretas, siguen llegando gente que sigue disfrutando de esta romería, el público, por supuesto, ya los ve ustedes. Yo, ¿qué quieren que les diga? Qué orgullosa me siento yo de ser canaria cuando veo esta gente que viene de fuera, entusiasmados, contentas, alegres, con ganas. ¡Ay, mi madre, que nos coge la carreta! ¡Espera tu momento! No me puedo yo enfoguetar aquí alegando, no me puedo enfoguetar porque un día de esto me llama. ¡Adiós, chicos! Isidro, ¡viva Santa María de la Cabeza! ¡Viva! ¡Viva la Orotava! ¡Viva! ¡Viva la carreta número 22! ¡Porque viva la carreta! A ver a quién, mira, Chapu, mira esto. Ven para acá para que veas. Mira, ¿tú te crees? Está la nueva cantera. Hola. A ver si nos toca tu algo mismo. Te llama Jonás. Pero Jonás, ¿y esto cómo lo aprendiste tú? Bueno, aquí teniendo ganas. Pero que la familia le gusta esto del folclore, me imagino, y tú pues te habrás sumado también. Bueno, de la familia soy el único que toca. ¿En serio? Sí, pero más o menos le gusta también. Pero tú lo disfrutas al máximo, o sea, tú eres un profesional ya, tú estás a la altura de muchos que yo he visto hoy. Yo llevo 7 meses tocando el timple. ¿Nada más llevas 7 meses y ya tocas así? Pues espérate tú que el próximo año, si Dios me da salud y estoy aquí de nuevo, la romería, no te digo nada, ¿cómo va a tocar? Oye, gracias, De nada. Venga, hasta luego, hasta luego. Bueno, me van a permitir que tengo yo por aquí preparada una entrevista. Acompáñame, compañero. Lo que no quiero es que me cojan los bueyes. A ver qué tenemos por aquí pendiente. Espérate, un fisco. Oye, Juan Ramón, ¿has visto tú la cantera que tenemos nosotros aquí en esta Villa de la Orotava? Bueno, y en todas las romerías. A mí me encanta ver a los pequeños, de verdad, cómo van cogiendo esas tradiciones, se las van haciendo de ellos y además la defienden con ganas y con alegría. ¿Tuviste el chiquillo cómo tocaba? Espectacular. Y yo no quiero dejar pasar este momento porque hay un niño que se llama Matías, que es de Santa Cruz, que está en Valvanera, que este niño toca el timple y se recorre con su familia, todo, sobre todo con su madre y con sus abuelos, por la parte materna, se recorre todas las romerías de la isla, él con su timple y bueno, y se mete en las parrandas del solo. Increíble, Pili. Pasada, tenemos aquí una cultura, por un eso folclore te digo, impresionante.
Desde luego que es una auténtica maravilla ver los niños que ya se están nutriendo de nuestra cultura, de nuestras raíces, ¿verdad? De nuestra historia, y ya ellos la están viviendo, pero de verdad. O sea, nosotros hemos pasado genial. Nosotros nos hemos pasado del 10. Ya nos vamos hasta conmigo. Y ustedes que están en su casa, viéndonos a nosotros, con esa sonrisa, con este buen rollo, únanse, claro, a la próxima. A ver, ¿dónde es la próxima, Pili? Pues mira, la verdad que me pillas ahora mismo, que como estoy aquí en la Orotava. San Benito, el puerto, Tejina, todavía queda Fogalera para rato, para que ustedes se unan. Exacto. Oye, desde casa, con la televisión de Canarias, Mírame Canarias, pero aquí en vivo, en directo con Mírame Canarias también. Exactamente. Mira, vamos a ver que viene una carreta por aquí, y déjame que voy a cruzar la calle, porque tengo ya por aquí, qué alegría que me da. Ay, 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 ay. Tengo yo por aquí a don Manuel Domínguez. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, ahora usted, yo le iba a decir, me va a perdonar, ¿eh? Yo le iba a decir, ay, al alcalde de Los Realejos, pero ahora ya no. No, no hay nada que perdonar. ¿Usted es presidente del Partido Popular? Sí, no hay nada que perdonar, al contrario. Para mí es un honor el que la gente todavía me siga llamando alcalde. Hay mucha gente a la que le he dicho, y yo le responderé porque para mí es un honor, siempre lo ha sido, y ahí estamos. ¿Qué alcalde ha sido? Como tan rápido nos vimos. La última vez que lo vi, que fue en la romería de los Realejos, era usted alcalde. Cierto. Y hoy ya no, ya no. Entonces, que está Adolfo, por supuesto, que desde aquí le mandamos un saludo cordial, que sabemos a Adolfo que lo queremos muchísimo. Don Manuel, ¿está viviendo usted esta romería hoy aquí, en el municipio de La Orotava? ¿Cómo lo está viviendo? Pues la verdad que muy bien. He visto una organización a la que hay que felicitar. Hay una participación excelente, a pesar de que haya... Este es un realejero, es un realejero, un cruzantero, ¿Cómo está? La banda sonora de fondo. Nos pone la banda sonora de fondo. ¿Para qué? Estamos en La Orotava, pero viva el Raleo. Sí, señor. Sí, señor, que viva. Qué bueno, ¿verdad? Es compartir con la gente. Además, nos encontramos un montón de gente conocida, nos saludamos, compartimos. Sin duda, un día de fiesta y de algarabía que estamos viviendo. Sí, la verdad es que esto es lo que me he llevado de los años que llevo en la alcaldía. El cariño, la amistad, ese abrazo sincero de los ciudadanos, que reconozco me ha costado mucho dar el paso, pero bueno, al final estoy feliz en la tarea que estamos desempeñando, trabajando para conseguir esa presidencia en el gobierno de Canarias, y en este sentido intentando estar en cada rincón del archipiélago. Bueno, y usted sabe que es una persona muy querida, así que ya lo ve, que todo el mundo que va pasando lo va sajando, va saludando. Y les voy a decir una cosa a los televidentes que nos están viendo en directo, porque estamos en vivo y en directo a través de Mírame Canarias con los compañeros de La Huella Audiovisual. Me ha costado, me ha costado la entrevista, porque ahí arriba dije, ay, don Manuel, en nada hablamos un ratito para que me cuente cómo está y conversamos un poco. Gracias, así te tengo que dar aquí las gracias, porque lo he llamado y yo, Dios mío, pero ¿dónde están? Parados todo el rato alegando con todo el mundo. Sí, la verdad es que... Mi forma es esta, de participar con los ciudadanos, de estar fuera de protocolos. Y bueno, ha costado porque me han ido parando en un sitio, se en ha visto, otro. Lo hemos visto. Y bueno, yo lo he disfrutado, lo estoy disfrutando, y espero que los ciudadanos también. Bueno, pues muchísimas gracias por atender los micrófonos de Mírame Canarias. Siga usted disfrutando de la fiesta con los suyos y espero que nos veamos en una próxima ocasión. Sí, nada, felicidades a ustedes por el trabajo. Hay mucha gente que seguro que hoy no ha podido venir. Y ustedes les están acercando este magnífico día a sus casas. Algunos que estarán resacados de los carnavales, que también tendrán la tele encendida, con lo cual, felicidades por ese trabajo. ¿Qué pasa? Que es que hemos tenido de todo en muy poquitos días. Las fiestas de San Juan, los carnavales, que si el entierro de la sardina, Santa Cruz, carnavales en Santa Cruz, romería, todo, el Corpus, todo, todo. Todo junto, todo junto. Así bueno, que no podemos quejarnos. Don Manuel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buen día. Porque yo paso de una entrevista. ¡A la arena! ¡Le damos el pase de oro! ¡En de Candelaria! ¡La más bonita! ¡La más morena! ¡Viva San Isidro! ¡Viva! ¡Viva Santa María la Cabeza! ¡Viva! ¡Viva el Camino del Pino! ¡Viva! ¡Viva la madre que los parió! ¡Viva! ¡Vamos! ¡Ay! Vamos a meternos entre nuestras jóvenes. Muy buenas tardes. Yo no puedo hablar. ¿Cómo que no puedes hablar? Si esto está empezando, amigo. Mira, cuidado. Mansi. Tienes cansado de arriba, ¿no? Mansi. No, de carnavales ayer. Bueno, pues está en todos lados, entonces. Mira, este es el mejor. ¿Cómo lo están pasando? A ver. De puta madre. Claro, que tengo la folía, sí,
¡Una folía! ¿Dónde está la cámara? Canta, canta. ¿Dónde está la cámara? Ven por aquí. Ven para acá, momento. Cuidado, cuidado por aquí. Que no hagan el reporte. Ven por acá, ven por aquí. Ven por aquí. Es imposible, estoy colocado. Canta, canta, canta. La Candelaria, la más bonita, la más morena, la que lleva su manto desde la cumbre hasta la arena. Tremendo unos parranderos. Mira quién tengo por aquí. Ven por aquí, tengo que saludar yo a un amigo, por favor, si se puede usted retirar de delante de la cámara, gracias, se lo agradezco. Darío, ¿cómo está? Pues muy bien, disfrutando de la romería San Isidro Labrador ya. Pero mira, espérate, que no se nos vaya a llevar una carreta de estas por delante, porque yo me pongo a hablar y me pierdo. No, los cuernos eso por detrás, ¿y cómo que no? Bueno, concejal de La Perdoma. Hombre, pues y aquí detrás con todos de la carreta de La Perdoma y del barrio de la calle del Camino del Pino. Oye, pero que La Perdoma también es un barrio muy importante de aquí del municipio. Extenso, el barrio más importante del municipio. Tiene que estar aquí cita hoy en la romería San Isidro. Oye, ¿y las fiestas de La Perdoma? Perdona que te pregunte, ¿cómo van? Pues anda a llamar ya para... disfrutarlas del 2 de octubre al día 10. Ah, del 2 de octubre al día 10. Vale, la Virgen de Rosario y San Jerónimo. Pues yo te iba a preguntar, digo, porque no tenía yo la fecha. El pan con chorizo es el día 2 de octubre, importante cita, ¿eh? Mira, cuidado, porque aquí hay una señora que antes me dijo que no había la pobre, no había probado el pan con chorizo. Ah, pues, digo, pues mira, vaya usted para La Perdoma. Va a ver y de sobra. Que se va a hartar. Oye, Darío, ¿cómo estás viviendo tú la romería de aquí? Pues mira, fantásticamente bien. La semana grande de la fiesta comenzaba el lunes. Por desgracia, llovió por los sabandeños, pero ha ido su curso. Sí. Y ya pues hoy con el colofón de la romería, mañana tenemos y el martes diferentes actos, pero hoy pues después del Corpus, el día grande de la Villa Hortada. Exactamente, la romería más bonita, y te voy a decir una cosa, yo no sé si es una sensación mía, pero yo veo a la gente con una alegría, con una fiesta, con una cara de emoción. La gente tenía ganas ya. ¿Verdad que sí? Llevamos 2 años de que sí, fase 1, fase 4, fase 6, fase 12, que se le inventaban, con mascarilla, sin mascarilla, en sitios cerrados, ya teníamos ganas de disfrutar a todo tren, como digo yo. Ha vivido romerías, porque ya tiene uno, a ver, nos encanta. Esta romería es singular. Exacto. Teníamos ganas de disfrutar de la romería de la villa, como siempre me gusta decir a mí, como dice la copla, de la más bonita que hay en Canarias. Exacto. Y tenemos que disfrutar a lo más, supongo que no hay otra, ¿verdad? No hay otra. Exacto, pues Darío, no te quito más tiempo y muchísimas gracias acercarse a los micrófonos de Mírame Canarias y dejarme robar un ratito. Hombre, bueno, puede usted seguir concejal con muy su atento, programa. Venga, gracias. Hasta luego. Bueno, La Perdoma, qué maravilla, se hacen unas fiestas allí también, qué tela marinera. No sé, compañeros, pero tenemos por aquí, ya ven ustedes la gente cómo va fluyendo a través de esta zona habilitada desde el principio, el camino que está todo organizado. Además, yo creo que la romería este año está siendo un éxito, sobre todo por la buena organización que tiene. Y yo tenía a mi compañero, lo tenía con el micrófono en la mano y se lo he robado, porque claro, a mí me interesa también hablar con gente, igual que a él, y yo creo que él también tiene gente con la que tiene que hablar, pero mientras tanto nos vamos acercando hasta allí, vamos a disfrutar de estas imágenes que nos acompañan, de tanta gente aquí preparada ya. Y Juan Ramón, te cedo el micrófono para que sigas tú un ratito y yo... Mira, vamos por aquí, vámonos por aquí, vamos, mira, para que veas a estos críos que van durmiendo. Buenas tardes. Hola. ¿Ya se han dejado dormir? Los niños, mucho sí. Mucho calor, ¿no? Un poquito, me tuve que quitar el sombrero y el pañuelo. Y no has parado de cantar, seguro. Y no he parado de cantar, no me ves. De beber, de comer, de brincar. De todo, de todo. ¿Sí? De traer los niños. Es que los niños son el futuro. Qué cosita, cómo sudan, ¿no? Mira para aquí, qué bonito. Es que está haciendo bochorno, ¿eh? Sí, pero no, está bien. Él va. Vamos por aquí, gracias. Déjanos pasar por aquí porque vamos a la carroza que está en el fondo. Perdón, carreta. Siempre digo carroza, porque claro, como venimos a hacer el carnaval, pues ahora digo perdón a toda la audiencia de Canarias. Es que como salimos de los carnavales, pues yo dije carroza, pero son carretas. Vengan por aquí. Hola, amigo. Hola, buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se llama la carreta? Pues la verdad que yo no sé, yo soy uruguayero. Sí. No sé el nombre de la carreta. ¿Cómo lo lleva? Pues bien, la verdad, fresquito el día y... Bueno, hacía bochorno. Sí, amenazaba con cargotitas, pero bueno, está bastante bueno. Pero el tipo, si se queda así, ideal. Sí, para seguir avanzando y seguir disfrutando. Sí, la verdad es que sí. Y para los animales y para todos es mejor así fresquito. ¿Sufren mucho estos animales? No, van como jugando. Ahora mismo no, la verdad es que están acostumbrados, están bastante trabajados y esto no lo sienten ellos. Bueno, pues vamos a meternos al fondo, a ver en esta carreta que están dando de comer
a la gente que visita. Y se nos va, se nos va, se nos va. Y a ver si pillamos por aquí. Buenas tardes. ¿El nombre de la carreta? El 27. El 27 es el número, pero ¿el nombre? Ah, pues no tiene nombre. ¿No tiene nombre? No tiene. Pues la ponemos el 27 y ya está. El 27 está. Y ya está. Vamos, parate con el 27. Vamos por aquí porque tenemos otra carreta donde vemos también a mucha gente joven, a estos críos. Vengan por aquí. Chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo lo están pasando? Muy bien. ¿Bien? Sí. ¿Salieron desde arriba o se metieron en la cola de aquí? Nos metimos por la cola de aquí. Sí. Sí, la colada. Sí. Bueno, ¿y cuál es tu nombre? Gabriel. ¿El tuyo? Hugo. ¿Y cómo lo han pasado? Genial. Sí. ¿Se vinieron con sus padres? Sí. ¿Sí? ¿Han comido, han bebido un montón? Sí. Bueno, pues fantástico. Pues entonces hay que decirle a todos los niños de su edad que el próximo año vengan a la romería de la Rotava, ¿no? Sí. Sí, pues venga, pues dilo tú para toda la canal que estamos en directo, venga. Que vengan para la romería de la Perdoma y de la Orotava. ¿Ven ustedes qué ambiente se está respirando aquí en la Villa de la Orotava? Magnífico, las familias mayores, los más pequeñitos, todo el mundo viviendo esta fiesta canaria que nos encanta y que estamos disfrutando por todos los poros de la piel a través de Mírame Canarias y de verdad con esa intención de que ustedes en casa también lo estén viviendo de la misma manera. Bueno, los grupos, las carretas siguen desfilando por estas calles que han sido preparadas con sus asientos, como han visto ustedes a lo largo de esta transmisión, para que todo el mundo siga disfrutando y chascando también en esta fiesta. Nosotros nos fuimos muy tempranito hasta la iglesia matriz y allí estuvimos justo en la entrada disfrutando de ese final apoteósico de una misa en honor a San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, nuestros santos. Y por supuesto también cuando subimos a la Casa de los Balcones vivimos en primera persona algo tradicional que van a ver ustedes aquí porque allí estuve yo, así que me doy paso yo misma porque allí estaba, además con diferentes miembros de la Corporación Municipal de aquí, de la Villa de los Realejos. De la Orotava, perdón. Y aquí estamos, justo en la salida, por supuesto una salida apoteósica que están viendo ustedes en pantalla. Como les decía, vamos a ver todo lo que aquí está aconteciendo en el día grande, en el día de la romería más bonita. Sin duda alguna la de aquí, la de la Orotava. Se están reubicando, se están preparando y nosotros, como les decíamos, vamos a ver unas imágenes. En nada vamos a tener a todas esas personalidades que también tienen un papel fundamental en esta gran fiesta.
Bueno, aquí tenemos a la reina, tenemos a sus damas de honor, están todas preparadas, guapísimas, en un momento muy especial, justo en la puerta de este templo parroquial de Nuestra Señora de la Concepción, donde casi da el comienzo esta romería en honor a Santa María de la Cabeza y San Isidro Labrador. La reina al frente, ¿cómo está? Muy bien, ¿y ustedes? Bueno, nosotros estamos espectacularmente bien, sobre todo viendo tanta belleza villera como la que estamos viendo a través de la pantalla. Ya hemos vivido el Corpus, el baile de magos, ¿cómo lo están llevando, chicas? Pues muy bien, muy emocionada, ya que este día es muy especial para todas nosotras. ¿Sí? Bueno, me imagino que volverían a repetir como les pregunté la última vez. Sí, por supuesto, a repetir siempre. Oye, ¿y es un día muy especial para ustedes? Sí, demasiado. Muy especial, muy especial. Sí, sí, sí. A dejar para que sigan ustedes tras la procesión. Bueno, a disfrutar. Chao, bueno, están llegando las imágenes, ahí vemos a Santa María de la Cabeza, San Isidro Labrador llega un poquito más abajo y estamos en este clásico y tradicional homenaje también que se les rinde frente a la Casa de los Balcones, como les decía, aquí en el municipio de La Orotava. Las diferentes agrupaciones, el pueblo, los visitantes, los miembros de la corporación municipal también se van a unir a este homenaje, donde nada, vamos a ver cómo va a ser la entrega de esas cintas también. Y por supuesto, en breves momentos tendremos la oportunidad de hablar con algunos de ellos. Vamos en una parranda y nos echan. Para que la tradición no se pierda y que se sean fieles a Jesucristo como lo fueron Santa María de la Cabeza. Coja una, padre, para que poco a poco vaya preparando su vara. Gracias, gracias. Vayan pasando para detrás, por favor. Así me facilitan el tema. Ahí, coja una como todos los años. Una si quieres. Toma, ¿quieres una? Vayan cogiendo por detrás, por favor. Don Francisco Linares, alcalde de esta villa, nos ha cedido unos minutos porque sabemos que hoy no hemos parado, hemos estado detrás de él, ¿eh? ¿Cómo está usted, don Francisco? Muy bien, realmente contento porque después de casi 3 años... pues nos sentimos contentísimos de reincorporarnos con la romería y con la vida. La gente disfrutando mucho, van a ser carretas 65 y nuestro cálculo que más o menos 25.000 personas. ¿Qué significa para el alcalde de La Orotava la cantidad de visitantes además que vienen hasta aquí? Gente que no solo de Canarias, sino que viene de diferentes puntos y además con ganas de aprender, de nutrirse de nuestra cultura y de nuestro acervo cultural. Bueno, pues una emoción tremenda y hoy yo me siento un privilegiado total de poder representar a mi pueblo, en el que viven mis hijos, en el que vive mi nieto y en el que me siento realmente feliz de que, bueno, la gente respire otra vez normalidad, tranquilidad y felicidad. Eso, yo creo que se nota en el ambiente lo de la felicidad, ¿eh? Porque mire las caras de la gente que nos rodea. Alcalde, que muchísimas gracias por atendernos. Ustedes, como siempre, a ustedes, como siempre, muchas gracias.
el concejal de fiestas tampoco puede faltar. Ya tengo aquí a mi lado a don Alexis Pacheco, quien nos va a dar unas palabras y sobre todo una sonrisa, porque yo creo que es lo que se respira hoy en esta Villa de la Orotava, la felicidad y la algarabía, ¿no? Muy buenos días, sí, súper contento de recuperar después de 2 años que no teníamos esta magnífica romería, que lo vamos a recuperar con una magnífica participación y sobre todo que el tiempo ahora nos está acompañando y que podamos disfrutar de esta gran romería que es la más bonita que hay en Canarias. Eso es verdad, que dicen que es la más bonita de Canarias, y lo que hay es que venir y comprobarlo, ¿verdad? Sí, están todos invitados a que vengan, a que disfruten, nosotros aquí todos participan, las carretas pueden participar con ellos, nosotros al final somos un pueblo que hacemos participar a la gente, que eso es muy importante y por eso es una de las mejores romerías. Exacto, concejal, le estaba diciendo yo antes al señor alcalde que ya no solo la gente que viene de aquí de Canarias, sino que siempre se caracteriza también por la acogida que se le da a las personas que vienen de fuera y además con ganas de aprender de nuestra cultura. Efectivamente, al final esta gran romería la hace el pueblo, la hace el pueblo villero y sobre todo la humildad que tiene el pueblo villero, que hace participar a todo el mundo, hace que venga gente de muchos sitios, ¿no? A nivel internacional, nacional, bueno, viene gente de muchos sitios a participar y ya es una romería conocida por todo el mundo, ¿no? Y eso es muy importante gracias a la gente que hace esto posible. Pues, concejal, muchísimas gracias por atender siempre los micrófonos de Mírame Canarias y a disfrutar de la romería. Vamos a disfrutar, seguro que vamos a disfrutar. Gracias. Aquí estoy con don Honorio, nuestro padre, el que hoy nos está bendiciendo, el que hoy ha dicho unas palabras muy bonitas, muy sabias y que se ha dirigido a todo el pueblo en un día grande, en una fiesta muy bonita como está catalogada. ¿Cómo está usted? Pues muy bien, muy emocionado en este día tan bonito, tan colorido y tan festivo después de tantos años sin poder celebrarlo, que la gente viva esta fiesta de manera totalmente segura y feliz, que es lo importante. ¿Qué mensaje ha transmitido usted a su pueblo, a todos esos feligreses que han acudido al templo? Pues que la tradición, que el orgullo de ser de la Orotava sea también no solo una cosa que te ate al pasado, dijo el padre predicador, don Jacinto, sino que te impulse hacia el futuro, a renovar y a ser una ciudad que a través de su tradición pues vaya creciendo. Pues con esas palabras nos quedamos. Muchísimas gracias, padre. Gracias a ustedes por la labor que hacen. Desde el Cabildo de Tenerife también se han sumado a esta fiesta y aquí estamos con la consejera Diana Mora. Buenos días. Muy buenos días. Me va a permitir que le diga que está usted bellísima. Muchísimas gracias. Bueno, llevo el vestido de gangochera, que es el típico de Puerto de la Cruz, municipio del que soy residente, del que vivo, pero hoy estoy aquí en representación del Cabildo de Tenerife, en la fiesta, una de las fiestas más importantes y más bonitas de este archipiélago, que son las fiestas en honor a San Isidro Labrador y a Santa María de la Cabeza. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo está viendo usted el ambiente? ¿Cómo lo está respirando? Eso que estamos empezando, pero ya se nota el jolgorio. Estamos empezando, hay muchísima gente, el día está ideal porque no hay demasiado sol, tenemos nuestra típica panza de burro que nos ayuda mucho a sobrellevar un día donde tenemos que llevar un refajo, unas enaguas, una falda de lana, fantástico. Pues, consejera, muchísimas gracias por estar con nosotros y por habernos atendido. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes. Casi que estamos poniendo el punto y final a esta transmisión en directo desde la Villa de la Orotava en esta romería en honor a Santa María de la Cabeza y San Isidro Labrador. Oye, que ha sido un placer, Juan Ramón Tosco, compartir contigo. Yo lo he pasado pipa, pipa, pipa. La verdad que es la primera que retransmito una romería. Pido perdón porque antes decía carroza y eran carretas. Claro. Acostumbrada al carnaval, tú sabes. Bueno. Pero bueno, lo hemos pasado, creo que ha salido todo bien y lo hemos pasado, ha sido para mí un orgullo estar a tu lado, una profesional como tú, de la romería. Ay, señor, bueno, ya será para menos, Juan Ramón, que lo hemos pasado de verdad estupendamente bien y la intención que tenemos a través de Mírame Canarias es que ustedes que están en casa lo hayan vivido con nosotros. Déjame que diga una cosa, Juan Ramón, que tengo por aquí, porque claro, me han dicho que mañana tenemos un festival de polcas en la plaza de Franchi Alfaro a partir de las 9 de la noche. Mañana no se lo pierdan y como ustedes saben, se suspendió el concierto de los abandeños. Bueno, pues lo van a tener ustedes el martes 3 de julio a partir de las 8, también en la plaza de Franchi Alfaro. No se lo pierdan, que se vengan para aquí, para la Orotava, que con eso terminamos la fiesta, yo creo. Todo aquel que no ha venido de la romería tiene que estar mañana en la plaza y sobre todo en el concierto de los abandeños. Exactamente, y a disfrutar. Pasado mañana, concierto de los abandeños y mañana tenemos las polcas, así que solamente nos queda decir que sigan en compañía de Mírame Canarias, que tenemos una
programación para ustedes espectacular, variada para todos los públicos, y que para nosotros ha sido un placer estar aquí desde la Villa de la Orotava acompañándoles a todos ustedes. Que sean muy felices y hasta una próxima ocasión. Nos vamos con mi amiga Pili de un tal Tosco. Hasta la próxima.